cansado de caminar entre todo el humo de los coches, y que salí por la noche y en la calle no me dejen estar. Yo estoy cansada de este color que tanto encima la alegría, y yo quiero las paredes blancas de las casitas de Andalucía. Hola, ¿qué tal? Bueno, este es mi día y me gustaría que me acompañaseis. Pasa, pasa. Déjame que me cambie un momentito. Al menos un tiempito, a ver si derrite mi pena al calor de su soletito. Ahora. Yo me voy pa'l sur, pa'l sur, pa'l sur, pa'l sur. Bueno, ya estoy lista. Ahora me toca hacer otras cosas, aparte del fútbol, tengo que acompañar pues las tareas de la casa, tengo que terminar la segunda carrera que estoy haciendo, preparar el ajedrez para los niños, que hoy tenemos clase, y bueno, y alguna otra cosilla más, así que acompañarme a todo eso. Yo soy maestra en educación física y este año, como tenía un poco más de tiempo porque tengo muy poquito trabajo, pues estoy haciendo la segunda carrera de educación infantil. Y nada, aquí estoy liada con el inglés, como yo creo que muchos españoles. Y nada, intentando sacarme la asignatura, que es la que me queda para tener el grado en infantil. Y nada, aquí estamos estudiando todas las mañanas bastante tiempo, a ver si conseguimos en marzo tener el título. Bueno, ya he terminado de estudiar. Ahora toca empezar con las tareas de la casa, que también es bastante trabajo. Así que vamos a ello. Bueno, por desgracia en España no podemos vivir del fútbol femenino, porque los sueldos y todo son muy bajos. Al no ser profesional y la ficha ser amateur y no tener una ficha como tal profesional, los sueldos son muy bajos, por lo que siempre tenemos que compaginar el fútbol con un trabajo. Además de estar ya fuera de casa, te tienes que ocupar de muchas cosas que igual no te dejan rendir como deberías, como deportistas de élite que somos, ya que una persona que trabaja 8 horas, la verdad es que luego está un poco cansada para entrenar. Pero bueno, ahora mismo la situación que vivimos es esa. Yo creo que sería bastante importante que recibiéramos bastante apoyo y un poquito más de los estamentos federativos y de empresas, que realmente el fútbol femenino yo creo que le queda un poquito, un pasito para que dé sus frutos. Llevamos muchos años trabajando para ello, entonces yo creo que esta sociedad se lo tiene que tomar un poquito más en serio, porque es inevitable que irrumpa en la sociedad española el fútbol femenino. Así que lo único que pediría es un poquito más de apoyo. ¡Hala! Pues ya está, nos vamos a hacer la compra. Pues bueno, he jugado en muchos equipos. La verdad es que con 18 añitos me fui de Sevilla, donde yo vivía, de mi casa, para jugar a mejor nivel, como era el Sabadell, el equipo que me fui. Y bueno, he pasado por muchos equipos. La verdad es que he vivido en Huelva, en Badajoz, y bueno, ya llevo aquí en Madrid 5 años, he estado 4 temporadas en el Atlético de Madrid, y este año estoy jugando en el Rayo Vallecano. Y la verdad es que muy bien, estoy muy contenta, y nada, a ver si conseguimos hacer una buena clasificación para devolver al Rayo en aquellos puestos en los que estabas, que se lo merece, que tenemos un gran equipo. Hace creo que 3 años, en octubre, septiembre del 2011, me llamaron para empezar a jugar la clasificación del europeo. Y sí, es cierto que me sorprendió, porque ya había estado en la sub-19, pero hacía 7 años que no iba, y la verdad es que ha sido muy grato, porque siempre llena de orgullo el poder defender la camiseta de tu país. Y bueno, ahí estamos ahora jugando la clasificación para el Mundial, que esperemos conseguirlo. De las palabras del ayer queda mucho todavía que aprender. Y si la vida es como un tren, las traviesas de la vía. Bueno, ahora nos toca sacar la comida y guardarla, y ya mismo empezar a preparar las cosas para comer, que hay que ir a trabajar.
Así que nada, vamos a guardar esto al congelador. Mucha verdurita. Debajo de la tapia de un cuartel. Cuéntame cómo pasó la vida y no me sueltes de la mano. Ve pasando cada día y yo me acordaré. Cuéntame cómo pasó la guerra fría y cómo... Bueno, este es el cole donde trabajo y nada, vamos a echar unas horitas y luego a descansar, que hay que entrenar duro. ¡Hasta luego! Bueno, después de trabajar y descansar un ratito, toca preparar la mochila, coger ropa de abrigo, que son las 8 ya, para entrenar, y terminar el entrenamiento, cenar y dormir. Hay que coger mucha ropita porque nuestro horario es el más tarde, porque debido a que muchas jugadoras tienen que estudiar, otras trabajan, no podemos entrenar antes, así que nos toca entrenar de 8 a 10 y sufrir un poquillo frío aquí en Madrid. Vamos a ello. Tuve que ir y volver a la luna, perderme y jugarme la vida. Tuve que andar al revés y volver a aprender lo que ya conocía. Tuve que huir y al volver de la luna, después de jugarme la vida, supe que a veces tal vez hay que dejarse la piel. Que la conozco yo más a ella que ella a sí misma. No sé, ya perdí hasta la cuenta, no sé si son a lo mejor 8 o 9 años que nos conocemos. Es una tía súper divertida, es andaluza y tiene mucha gracia y es súper inteligente. Una compañera a 10, en el campo se deja todo para el equipo y para ella. Priscila es una jugadora muy, muy temperamental, que le está aportando al equipo mucho carácter, mucha ilusión, muchas ganas de competir, de ganar. Y estamos muy contentos de que haya venido al Rayo porque creemos que a la gente joven que tenemos, todo eso que le pueda aportar ella le va a venir muy bien. Hacía frío y restos de olor a café. Y en el oído silencio con la hora que es. He conocido. Me salto la cama y me parto la espalda al caer. Hacía frío, me guardas el ancla, tenía canciones que hacer. Tuve que ir y volver a la luna, perderme y jugarme la vida. Tuve que andar al revés y volver a aprender lo que ya conocía. Tuve que huir y al volver de la luna, después de jugarme la vida, supe que a veces tal vez hay que dejarse la piel. Amanecido con cuerpo de campo a través de colorío, me caigo y me vuelvo a caer. Malherido, me escondo en tu falda, pero algo me falta, no sé. Habría ido, me apuntas la falta, tenía canciones que hacer. Tuve que ir y volver a la luna, perderme y jugarme la vida. Tuve que andar al revés y volver a aprender lo que ya conocía. Tuve que huir y al volver de la luna, después de jugarme la vida, supe que a veces tal vez hay que dejarse la piel. Más que perderse a medio camino, podría ser punto seguido. Comprueba que todo ha ido bien. Hubiera ido, me apuntas la falta, tenía canciones que hacer.